El programa, no sé si alguna vegada vosaltres us heu, fins ara, us heu plantejat canviar de feina, de professió, de vida, reinventar-se. Doncs bé, d'això volem parlar avui i ho volem fer amb Borja Vilaseca. Borja, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos de nou al programa. Hola, Lluís, un plaer. Avui tractarem aquest tema que no és fàcil, eh? És complicat. Bé, tu em diràs que sí, perquè tu ho tens molt clar, però vull que ara em donis les claus per poder reinventar-nos en condicions. Però abans, si et sembla, tenim una escena d'una pel·lícula que ens ajuda a il·lustrar tot això que parlarem ara. Es tracta de Jerry Maguire. ¿Estás bien? Vale. ¿Qué pasa? He vingut per despatxar-te. Bé. No patiu. No patiu. Obriré una empresa nova i aquests peixos venen amb mi. Sí. Si algú més vol venir amb mi, ara és el moment. És el moment de fer una cosa autèntica i divertida i estimulant en aquest negoci, que no hi ha per on agafar-lo. I us proposo que ho fem junts. Jo vinc amb tu. Quan pensis en el que acabes de fer, no t'espantis, perquè ens anirà bé. I tant. Ens anirà molt bé. Ens anirà molt bé. A les pel·lícules tot ho veiem fàcil i maco, però no és tan fàcil. Bueno, lo primero, como siempre, vengo aquí a agitar, a despertar a las personas que están al otro lado de la pantalla. No os creáis nada, por favor, verificarlo todo a través de la experiencia. Evidentemente, se recomienda hacer como los monos. Los monos no sueltan una rama hasta que tienen otra bien cogida. Entonces, tú ahora tienes tu trabajo actual, en tu empresa actual, igual no estás a gusto, te quieres reinventar. Igual estás intuyendo que estamos en una era de cambios profundos y que se avecinan cambios estructurales muy grandes y que la población va a estar más que invitada a reinventarse, pero vamos a hacerlo como un plan B, vamos a hacerlo en paralelo, ¿no? Esto es un poquito lo que venimos a reflexionar hoy. Es decir, jamás invitaríamos a alguien a decir, deja tu contrato indefinido aunque te sientas insatisfecho, salta a la piscina aunque no haya agua, confía en la vida que todo irá bien. No nos pongamos happy flowers, pero sí que hemos de alertar a la población de que se avecinan cambios muy profundos y que necesitamos reinventarnos, en primer lugar, a nivel de actitud, que es lo que siempre reivindicamos, y en un segundo plano, pues igual, pues por qué no, dar el salto a una reinvención profesional. Hi ha diversos motius que ens poden portar a la reinvenció. Un dels més durs és quan et fan fora de la feina, quan t'acomiaden. Aquí no tens més opcions, t'has de reinventar. Viene de forma reactiva. Aquí lo que animamos a las personas es hacerlo de forma proactiva. Insisto, a mí no me creáis nada, pero la crisis que empezó en 2008 es una crisis sistémica y tuvo un aspecto coyuntural. Ahora pues, los políticos dicen que vamos a ir creciendo y demás, pero ya se oyen voces que dicen que se avecina una recesión, que se avecinan los efectos estructurales de esta crisis. Piensa que vienen las máquinas, la digitalización, los robots, y se va a seguir destruyendo muchísimo empleo industrial. Entonces, más nos vale apalancarnos en nuestra inteligencia, en nuestra creatividad, en nuestro conocimiento, hacer algo que no puede hacer una máquina, hacer algo que no pueda digitalizarse, y la invitación es empezar a reinventarnos de forma proactiva, porque si no puede ser que esta llegue, como tú bien dices, de forma reactiva. Entonces el palo es doble. Primero te tendrás que recuperar emocionalmente con ese vértigo de haberte sido arrancado de la zona comodidad. Por eso desde aquí animamos a las personas, es que no hace falta que cambie nada de momento, pero empieza a liderar tu plan B en paralelo. Això trenca molt amb allò que ens havien explicat tota la vida de quan trobis una bona feina serà la teva feina per sempre, que cada vegada sona més a ciència-ficció això, perquè no és així. Es que eso era en la era industrial, en el siglo XX. Oye, pues eso, estudia, saca buenas notas, ten un título universitario, aplica para, bueno, busca, sobre todo estudia algo que tenga salidas profesionales, da igual lo que te guste a ti, ¿no? Y luego, oye, el día que tengas un contrato indefinido, la familia respira tranquila y ojalá estés de por vida. Esto también lo que ha generado es una mentalidad más de funcionario, recibir órdenes, ¿no? Y esto ha estado muy bien en el siglo XX, pero es que estamos en el siglo XXI, ha cambiado por completo el mercado laboral, no podemos seguir teniendo ese mindset, esta mentalidad. Porque, insisto, ya se empieza a hablar de desempleo tecnológico, es decir, muchísimas profesiones y sectores que ya se han destruido, que se van a seguir destruyendo, y de verdad, yo vengo aquí a agitar un poquito, pero para que la gente se espabile de forma proactiva. A lo largo de los próximos 7 años, muchos expertos dicen que se van a seguir destruyendo hasta 7 de cada 10 empleos tal y como hoy los conocemos. Va a haber cambios radicales en la forma de educar a las personas para que tengan
otra actitud, ¿no? Con lo cual, más nos vale estar un poco alerta, ¿no? Plantegem un altre cas. Hem plantejat el més extrem i el més dur, que és quan t'acomiaden, però i quan tu tens una bona feina, però no t'hi acabes de trobar a gust? Ja. Los valores, las necesidades, las motivaciones, según la pirámide de Maslow, están cambiando. Cada vez más personas te dicen, es que no me llena. Es que no tiene sentido, es que ya quema una etapa, es que realmente no me siento realizado. Este discurso puede parecer de privilegiado, pero está muy en relación con esta nueva era, donde, insisto, los valores van cambiando y donde, ostras, pues esa demanda interior que tú tienes, que te confronta con todos los miedos, puede ser el motor para que te empieces a replantear, a cuestionar, ¿no? Y un poco a entender que la vida es muy larga, Lluís. Que la vida es muy larga y vamos a vivir varias vidas diferentes en una misma vida y que, de hecho, ostras, es importantísimo que vayamos motivados al trabajo, que aportemos mucho valor, que despleguemos nuestro talento, nuestra creatividad. Y si eso no está sucediendo, igual es una señal que tú mismo estás sintiendo para decir, pues igual es el momento de iniciar ese proceso de cambio. Pero insisto, es una decisión interna que no tiene por qué enterarse nadie de tu empresa y en paralelo vamos a ver una estrategia con unas pautas muy claras que, insisto, están siguiendo millones de personas en todo el mundo. Porque esto que estás sintiendo, esta insatisfacción, ese vacío, ese sinsentido, cada vez más personas lo están sintiendo, ¿no? Una de les persones que es va reinventar en diverses ocasions durant la seva vida professional va ser Steve Jobs. Tu hi ha una frase d'ell que t'agrada molt que diu el temps és limitat, no el malgastis vivint la vida dels altres. Comenta'ns aquesta frase. Bueno, sí, Steve Jobs se convirtió como un icono, ¿no? Como emprendedor, el famoso discurso de Stanford, ¿no? A ver, en sí, general... Sí, un vídeo a internet, ¿no? A sí. YouTube, amb el discurs que va fer a tota una promoció que es graduava, sí, sí, ¿no? Sí, tanto, y muy inspirador, ¿no? Sí. El tema está en esto, ¿no? No malgastemos nuestra vida siguiendo el condicionamiento, el adoctrinamiento, intentando contentar a papá, a mamá, intentando ese reconocimiento social, esa aprobación de nuestro entorno más cercano, ¿no? Por eso un poco la reivindicación, un poco así, si me permites, es matar a tus padres metafóricamente. ¿Qué más da lo que piense la gente? Libérate de esas cadenas mentales, atrévete a ser auténtico, a seguir tu propio camino, a reinventarte. Este es el momento. Steve Jobs es un icono en ese sentido, ¿no? Porque igual muchas personas se van a decepcionar, muchas personas se van a frustrar, muchas personas se van a decir, te estás volviendo loco, pero hay que saber leer los tiempos. Estamos en un momento de cambio histórico sin precedentes. Entonces, si ahora mismo sientes que no estás aportando mucho valor añadido en tu trabajo, que se puede automatizar, se puede digitalizar, es que va a llegar la robótica, la inteligencia artificial, si ahora mismo no le ves sentido, no te sientes satisfecho, todo eso son mensajes muy sutiles que te está mandando la vida, me pongo un poco hierbas, Luis, para decirte, es un momento de reflexionar e iniciar una estrategia al cambio. Solamente con escuchar este mensaje, yo ya me puedo imaginar al otro lado de la pantalla que muchísimas personas ya se están haciendo pequeñas y sintiendo miedo porque no nos han educado ni nos han enseñado a vivir en la incertidumbre. Nos han enseñado a buscar la seguridad absoluta y por eso siempre buscando ese contrato indefinido. Pero es que hoy en día un contrato indefinido no es seguridad de nada porque pasado mañana puede ser el siguiente en engordar esa lista del desempleo, ¿no? Entonces, más nos vale ser proactivos, más nos vale entender que en esto estamos solos, hacernos cargo nosotros mismos y empezar en esta área del conocimiento que quien quiere encontrará un medio y quiere una excusa a investigar para ver de qué manera puedo hacer este proceso, okay. Sin importar la edad que tengamos. El que diu sona una cosa molt difícil d'aconseguir, perquè lamentablement tenir una feina avui en dia és un luxe, i per tant, quan en tens una, no la pots deixar escapar. Però fem una cosa, sortim al carrer. Hem enviat l'Esther Bertran, la nostra reportera, a conèixer l'opinió de la gent sobre si estan a gust o no estan a gust amb la seva feina, i jo crec que això ens donarà també més elements per continuar. Som-hi. Sou dels que sempre heu fet la mateixa feina o us heu hagut de reinventar? Treballar en una tintoreria o treballar en una papereria? Tu canviaries la teva vida laboral? T'agrada la teva feina? A mi sí. Tinc un negoci. Soc entrenadora de bàsquet i de vegades monitora. I et vols dedicar això en el futur? No, seré mestra. Què vols ser tu? Periodista. Ah, mira, agafa el micro i dic a tu mateix. Bon dia, com estem? En una impremta, en una casa d'aire condicionat i de sabater. I estaves avorrit en aquestes feines? Sí. Molt. Molt. T'agrada la teva feina? Sí. De què treballes? A construcció. I què fas? Bueno, faig parets, ciment, tot normal. Jo tinc una empresa constructora. Jo sóc enginyer tècnic. Podria estar jubilat per edat, però segueixo treballant perquè m'encanta. Clar, i com està el panorama? Em recomanaries seguir estudiant periodisme? Has d'estudiar el que tinguin ganes d'estudiar. Ui, quin susto, gos. Soc comercial. Tu vens motos? Bueno, motos no, vendo fum. Cap aquí per endavant, sense saber encara el resultat.
però us heu hagut de reinventar també, no? Una mica la feina, perquè clar, han passat moltes coses, ha canviat els temps. El WhatsApp. He sigut anti fins que no he tingut més remei per la pressió d'aquest senyor. I els idiomes, sobretot. I... Speak English? A little bit, yes. Cada dia ens reinventem una mica, no? Dintre del que fem. Hello, may I help you? Siempre tienda? Sí, sí, siempre. Todo año aquí. Frío, calor, viento, nieve, sol... Todo bien. Sempre has fet això? Sí, gairebé sempre, perquè m'agrada. Del 1 al 10, com t'agrada? Posem-hi un 11. Sí? Home, clar. Potser no ens hem reinventat, però ens hem adaptat. Perquè nosaltres vam començar tirant ratlles amb... Va començar tirant ratlles. I calculant en calculadora. Xic, que donava les voltes. Ui, 6,42! Ui, 6,47! Jo vaig dir que vaig començar dibuixant fanalets. Fanalets? Què és això, oi? Què és això? No, no, sí que sé que són els fanalets. Fanalets no, paral·lecs. Ah, paral·lecs, no, no, això no sé què és. Hem trobat bastanta gent a gust amb la seva feina. Si ens hi volem posar, ens volem reinventar, dóna'm 5 claus, Borja, per poder-nos reinventar laboralment parlant. Sí, primero para mí es fundamental el tema de la pasión, ¿no? Es decir, realmente reivindicar desde aquí qué te gusta, o sea, qué te interesa, ¿no? Qué, no sé, a todos nos interesa, nos fascina algo, nos apasiona, ¿no? Es importante hacer algo que te guste, ¿no? Este es fundamental, pero no te puedes imaginar la cantidad de gente que dices que no lo sé, no sé qué me gusta, no sé qué me apasiona. Estamos muy desconectados a veces de nosotros mismos, pues por eso hemos de conocernos y realmente... Es una de las primeras preguntas que hacías cuando eras patín, ¿no? Claro, los niños lo tienen mucho más claro, pero claro, el sistema educativo industrial dejó de lado esa parte más emocional del ser humano, más espiritual, si me permites, más intangible, y se centró en dotarlos de unos conocimientos y unas técnicas, pero se olvidó de nuestra humanidad. Entonces, hemos de reivindicar la pasión, ¿no? Fundamental. Más claus. La siguiente, para mí, tiene que ver con el talento, ¿no? Es decir, vale, ¿qué me gusta? Vale, muy bien, está genial que te guste esto, pero ¿qué se te da bien hacer? ¿Qué talentos, qué habilidades, qué dones? Oye, todo el mundo sirve para algo. Ahora mismo, tú estás conduciendo esta entrevista, yo estoy comunicando, aquí tenemos un cámara estupendo, tenemos un realizador, al otro lado con el pinganillo está el director del programa, tenemos unas personas increíbles que nos han maquillado, es decir, cada persona sirve para algo. Tenemos a alguien que diseñó y conceptualizó este escenario, entonces hay infinidad de habilidades, de talentos, de dones, entonces tienes que descubrir el tuyo, es decir, ¿qué me hace diferente? Y ya verás que hay una correlación muy bonita entre algo que te gusta y algo que se te da bien hacer. Fundamental empezar, como decía Steve Jobs, a unir esos puntos, ¿no? Pero, ¿y si no coincideixen el primer y el segundo punto? Si el que te fa ilusión no coincideix amb el teu talent, ¿aquí qué? Hombre, claro, aquí, por ejemplo, podemos recordar los castings de Operación Triunfo, ¿no? Es decir, que, jolín, estaría bien que los amigos les hubieran dicho a muchos de ellos, tío, sé que te gusta mucho cantar, pero no se te da bien, ¿no? Ahí está el tema del ego, del egocentrismo. Normalmente cuando te vas conociendo es un ejercicio de humildad, de honestidad, ¿no? Que dices, ostras, realmente sano mi autoestima, me empiezo a valorar y me pongo en plan realista, ¿no? Decir, ah, vale, esto me gusta, esto se me da bien y por favor, contrástalo con tu entorno para que no te pegues luego la bofetada, ¿no? Tercera clau, tener actitud emprendedora. Sí, para mí la actitud emprendedora, fíjate, ¿eh? No quiere decir que emprendas, quiere decir que tengas una actitud emprendedora porque venimos de un paradigma, de una mentalidad de funcionario, con todo el respeto para los funcionarios, ¿no? Entonces aquí no puede ser que los demás nos digan lo que tenemos que hacer. Tiene que haber una motivación interior y decir, vale, esto que me gusta y esto que se me da bien, vale, con una actitud emprendedora, ¿qué problema puedo resolver? ¿Qué problemas tiene el mundo? ¿Qué necesidades tienen las personas? ¿Qué valor les puedo aportar? Con esto que me gusta, con esto que se me da bien hacer, pues venga, va, voy a resolver este problema, me voy a comprometer en este sector, voy a aportar este valor añadido, voy a crear esta riqueza. Es decir, sales de ti y empiezas a ver el mundo, este mundo que está lleno de necesidades y personas que tienen problemas. Pues vamos a contribuir al servicio del bien común, ¿no? Cuarta clau. Bueno, en este proceso, claro, de repente la persona dice, ostras, pues sí, puede ser que haya hecho cosas autodidactas, pero necesito formarme. Es fundamental, estamos en el reconocimiento. Hemos de volver todos a la universidad para empezar a desaprender y liberarnos de estas creencias viejas del siglo XX, la industrial, tener una nueva actitud y formarnos. Pero igual no hace falta hacer una licenciatura. Es que el otro día conocí a una chica de 22 años que me decía, acabo de terminar la licenciatura de Relaciones Públicas. Y a mí me entró una compasión y ganas de abrazarla y decirle, madre mía, es que hoy en día con un título universitario
no vas a ningún lado. Esto ibas a algún lado hace 20 años. Hoy en día te has de formar en algo concreto para resolver este problema, crecer en comprensión y poder ir a una empresa o poder montar tu propio proyecto y decir, esta es mi propuesta de valor. Necesitamos una actitud emprendedora y formarnos muchísimo, ¿no? I l'últim punt, molt breument, en 10 segons. Bueno, y el último punto tiene que ver un poco la marca personal, que esto daría para otro programa, nos hemos de diferenciar. Es decir, si ahora mismo tú dijeras, ostras, necesito a una persona que me ayude a presentar esta sección del programa que tendrá que ver con temas espirituales, poder buscarlo en Google y pum, o en LinkedIn, y que aparezca una persona y diga, soy presentador, se me da muy bien comunicar y me apasionan estos temas, eso es marca personal. Mostrarte al mundo y decir al mundo, yo sirvo para esto, yo amo esto, a mí me encantaría aportar este valor y que podemos encontrar las personas, porque hoy en día las personas tienen marca blanca. Tener un título universitario o decirme el cargo que ocupabas en tu última empresa, esto ya no transmite nada a los nuevos empresarios emergentes. Pues va, fem una cosa, dius que això donaria per una altra secció o... Pues nada, la fem otro día. Sí, es importante porque el título universitario fue al siglo XX lo que la marca personal va a ser al siglo XXI. Hemos de reinventarnos y ojalá que empecemos ya a hacerlo. Moltes gràcies, Borja. Gràcies a ti. Un plaer, gràcies. Aquí al Tot es mou. I mira, ara...